Cada 20 de junio evocamos a Manuel Belgrano como un gran hombre de nuestra República, que dio todo sin esperar nada a cambio, que rechazó premios y riquezas, donándolos para la educación, y que murió el 20 de junio de 1820 en estado de máxima pobreza. Belgrano es una figura de la que no dudamos, cuya historia no fue reinventada ni adornada para que sea enseñada en la escuela, ya que su mítica imagen es aceptada por todos los argentinos. Y esa imagen, la que nos lleva a pensar y analizar nuestro sentido nacional, la certeza de nuestros esfuerzos en la búsqueda de la unidad y nuestro compromiso individual y colectivo con la nación. Pero, ¿por qué Belgrano es un modelo para nosotros? ¿Cuáles son esos valores que promovió a lo largo de su vida? Sin pensarlo, ética, razón y discreción. Nada más ni nada menos. ¿Y por qué están tan vigentes? Porque Belgrano es de todos los argentinos. Está presente de mil maneras, pero siempre con rostro humano, no de mármol. Un hombre cabal con sus defectos y virtudes, que se eleva en la historia con la fuerza de su ejemplo, destacándose como héroe entre los próceres de Mayo por sus ideas, su obra y su vida. Símbolo de desprendimiento, lealtad y generosidad de espíritu. Un hombre que sabía que el cumplimiento de las leyes es la única manera de vivir en libertad, que hizo de la palabra unión un valor supremo, porque había en él un permanente esfuerzo por lograr la unidad nacional que tanto nos sigue costando a todos los argentinos y que hoy nos parece que es urgente consolidar. En 1812, ante sus hombres, presentó la bandera celeste y blanca de su creación con un rotundo juramento: juremos vencer a los enemigos interiores y exteriores, y la América del Sur será el templo de la independencia y de la libertad. Si bien Manuel Belgrano es para nosotros el creador de la bandera, puede ser mucho más. Puede ser nuestra fuente de inspiración para empezar a actuar de una vez por todas con la idea de hacer grande nuestra patria, una guía para hallar el camino a la convivencia democrática sin violencia, un espejo cotidiano donde reflejarse y superar todas nuestras diferencias, donde buscar la verdadera libertad, verdadera inclusión, sano respeto por las diferencias y ejemplos de honestidad y rectitud. Un modelo autóctono para volver a transitar el camino de la grandeza que allá lejos y hace tiempo se soñó para nuestra tierra. Esta es la bandera que creó Manuel Belgrano en los albores de nuestra libertad. Simboliza a la República Argentina, nuestra patria. Es el símbolo de los valores que los fundadores de la nacionalidad defendieron y promovieron con sus luchas y sus sacrificios, triunfos y derrotas. Esos valores son los de la libertad, la tolerancia, la justicia, la paz y la solidaridad. Es el símbolo de nuestra libre soberanía, que hace sagrados a los hombres y mujeres y a todos los pueblos del mundo. Convoca el ejercicio de nuestros deberes y nuestros derechos, a respetar las leyes y las instituciones. Es la expresión de nuestra historia forjada con la esperanza y el esfuerzo de millones de hombres y mujeres, los que nacieron en nuestra tierra y los que vinieron a poblarla al amparo de nuestra bandera y de la Constitución. Representa nuestra tierra y nuestros mares, nuestros ríos y bosques, nuestros llanos y montañas, y el esfuerzo de sus habitantes, sus sueños y realizaciones. Simboliza nuestro presente, el que día a día debemos constituir la democracia que nos ennoblece y conquistar el conocimiento que nos libera, y nuestro futuro, el de nuestros hijos y el de las sucesivas generaciones de argentinos. Alumnos, ¿prometen defenderla, respetarla y amarla con fraterna tolerancia y respeto, estudiando con firme voluntad y comprometiéndose a ser ciudadanos libres y justos, aceptando solidariamente en sus diferencias a todos los que pueblan nuestro suelo y transmitiendo en todos
y cada uno de nuestros actos, sus valores permanentes e irrenunciables? Y los alumnos dicen... Sí, prometo. Muy bien.